Ani se acaba de ir a cuidar un bebé. Un bebé, creo que no tiene ni un año. Esto no es lo importante, no es lo curioso es cómo llegó a este trabajo. El papá de este bebé es un seguidor del canal, o es un seguidor, la verdad es que no estoy seguro si mira mis videos, más te vale que estés mirando todos los videos que subo. Cuestión, un día me escribió, nos juntamos, a él le encanta escalar, él es argentino y su esposa es española, pero vivió en Argentina durante muchísimos años. Es como la inversa de lo que nosotros esperamos encontrarnos acá. Nosotros siempre esperábamos encontrarnos argentinos o gente de Sudamérica que haya venido a vivir acá. Y bueno, nos encontramos con una española que vivió durante muchísimo tiempo en Argentina. Eso fue súper curioso. Y las vueltas de la vida hicieron que gracias a este canal no solo conozcamos a dos personas increíbles, sino que Anne consiga trabajo. Que yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo buscaba cuando empecé con este canal de YouTube era conocer gente, con tener contactos, ver hasta dónde llegaba el canal y bueno, esta es una prueba más de que el camino fue el correcto y que conocimos mucha gente hermosa y gente que nos puede ayudar, como en este momento nos ayuda dándonos una oportunidad de trabajo. Pero mientras Anne está trabajando, yo tengo que hacer tareas. Tareas como la de entrar la ropa. Tengo que hacerme cargo de toda esta ropa que está acá colgada. Así que bueno, vamos a ponernos a eso, que hoy día fue un día soleado y se secó la ropa, se secaron las sábanas, pero hay que entrarlas porque en cualquier momento se puede largar a llover y no queremos que se vuelva a mojar. Ahora me toca volver al gimnasio después de más de una semana, no sé hace cuánto que no voy al gimnasio. Me toca ir al gimnasio porque, a ver, lo estoy pagando básicamente, es lo único que me motiva a ir, que todavía lo estoy pagando. Pero bueno, gente, por salud, hay que ir al gimnasio, hay que salir a caminar, hay que salir a correr, hay que hacer algo. Así que bueno, vamos a intentarlo. Hoy encima me toca hacer piernas, odio hacer piernas, odio hacer brazos también, odio hacer espalda y odio hacer pecho, pero más que nada, odio hacer piernas. O sea, lo que me molesta no es el hacer gimnasia en sí, lo que más me molesta es toda la preparación previa que requiere ir al gimnasio, como es aprontar toda la ropa con la que tenés que hacer deporte, aprontar toallas para después bañarte en el gimnasio, ropa para después cambiarte. Dios. Ropa para después cambiarte en el gimnasio. Por suerte me queda al lado de casa, si no ya hubiese dejado, como ya he dejado otros gimnasios. Mirá lo lindo ahí. ¡Lionel! ¡Lionel! Perdón, soy la persona más dispersa del mundo. Pero bueno, vamos al gimnasio. Hacemos un poquito de deporte y vemos si vuelve Anne de trabajar, que hoy ya trabajó. Trabajó, pero pff, un montón. Desde las 7 de la mañana que está en la calle, volvió, comió algo rapidito que hice para comer, cosa que esté listo cuando ella llegue. Ya edité un video y ya se está subiendo un video. A ver. Ah, ya apagué el ordenador. Bueno, sí, a las 4 se sube. No tengo ni idea qué hora es. A ver, eso sí lo puedo saber. Son las menos 10 y tengo una notificación de Cartori Stories que me comentó el video. ¿Qué comentó Cartoris? En el video de estos son los tragos españoles que todos deberían probar. Ja, 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 piripipi no. Piripipi, estáis piripipi con el apoyo en la I de en medio. O sea, es piripi. ¡Ah! No estás piripipi, estás piripi. Ok, datazo. No lo sabía. Gracias, Cartoris. Me gusta esto. Habría que probar esto de ir respondiendo, hacer un video respondiendo a comentarios. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría un video respondiendo a comentarios? Si les gustaría un video respondiendo a comentarios, díganoslo en los comentarios para responder sus comentarios, en los comentarios de lo. Voy al gimnasio. Thank you.
de llegar Anne y está llorando porque uno de sus jefes la trató mal. No donde estaba trabajando ahora, sino en un lugar donde trabaja, que es donde más trabaja, donde más le pagan. La tratan mal, la trataron mal. Así que para mí es muy simple. Renuncia ya mismo. A ver si puedo filmarlo un rato, pero es muy difícil esto. Acabo de presenciar un maltrato increíble por teléfono hacia la persona que más amo en el mundo. Yo ahora le pregunto, ¿podés renunciar? Por favor, te lo pido. ¿Podés renunciar? Ni sé si voy a subir esto. ¿Podés renunciar y solamente dedicarle tu tiempo a gente que valga la pena? Debería. De ser mi propia jefa, que yo me trato lo suficientemente mal como para soportar que me lo hagan más personas. Escúchame. Todo va a estar bien. Renuncia ya mismo. Todo va a estar bien. Hay un montón de gente que nos quiere, un montón de gente que nos va a apoyar, un montón de gente que nos va a ayudar si lo necesitamos. Así que te pido por favor que renuncies, ¿sí? Amor, de verdad.